Cierran sus puertas dos restaurantes en Chetumal, el Camarote y el Hot Stain Restaurant. La crisis es severa, señala el dirigente de la CATEM en Quintana Roo, Rafael Beltrán Chin. Lamentablemente, con el cierre de estas empresas, familias se quedan sin trabajo y el evidente sustento diario. Realmente delicado. Recordemos que la zona sur es la más desprotegida, por decirlo de esa manera. Y al irse cerrando ese tipo de negocios, pues viene a hacer más difícil el empleo que no hay, y estas personas que se quedan sin este sustento, sin esta fuente laboral, pues van a tener que buscar qué hacer, que lo más recurrente es el comercio informal, y hasta a veces sin justificar se meten a la delincuencia. ¿En 3 años? Yo la veo totalmente estancada, no así la zona norte, que es boyante y es otro esquema, ¿no? Pero de la zona sur sí necesita definitivamente de una inversión y de un rescate. El dirigente de la CATEM señaló que hace falta en Chetumal, la capital de Quintana Roo, sobre todo que se reactive la actividad económica, pues de lo contrario el tema de la informalidad irá a la alza. En el año han cerrado ya varios negocios en Chetumal, unos por la delincuencia y otros porque sencillamente no hay dinero o entradas para poder subsistir. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.